Tranquilo, aquí no hay nada. Oh, ok. Yo tengo que ir a ver algo, ya vengo. ¿Quién está ahí? Entonces, ¿qué animal me vas a mostrar? Son criaturas, les decimos exes, porque nos recuerdan a las apariencias que tienen, sus garras y sus dientes, que son 10 veces más letales que una hiena. Sería una mutación de humano. Como ya te dije, les decimos exes. Los tenemos en zonas guardadas, son letales, claro, pero no te acerques mucho. ¿Puedo entrar? Bueno, te dejaré entrar, pero con cuidado. No has socializado con nadie nunca. Ten cuidado. Tranquila. Thank you.
Alerta. Esto no es un simulacro. Las jaulas de los experimentos.exes están abiertas. Se recomienda esconderse y no hacer ruido. Repito, la jaula de los .exes están abiertas. Los trabajadores del pasillo 1 están a salvo, escapen lo más rápido. Los que estén en el pasillo 2 escóndanse, porque se sellarán las salidas. Escóndanse y no hagan ruido. Los que estén cerca del botón de emergencias, presionenlo y no hagan mucho ruido. Que Dios esté con ustedes. ¿Estás bien? Me llamo Nacho, ¿y tú? Me llamo Alex. Ok, Alex, sígueme. Hace media hora que estoy esperando acá afuera. ¿Vos entendés cómo ofende a mi persona que no me atiendan y me dejen esperando acá afuera? Ah, pues entonces pasa, siéntete como en casa. Facundo, creo que alguien más aparte de tú y Merlina. Acabo de ver la sombra de alguien pasar. Ahí no había nada. Debió ser Merlina. ¿Acaso tu hermana mide más de 78 metros de altura? Si vamos a ver qué hay ahí, ¿vas a dejar de molestar? Está bien. Hermana, ¿nos puedes prestar tu palo? Como soy un niño educado, es un honor para mí decir las damas primero. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que había algo ahí. Créeme una vez, por favor. Aquí no hay nada. Yo estoy seguro de que había algo acá. Me están cagando. Da igual. Oigan, ¿ven a decir que te tardé en la plaza? ¿Y tú, Merlín? Luca, ya encontré a alguien más. Alex, ¿estás bien? Quiero que me digan qué está pasando, qué es el experimento.exe01. Te explicaré todo. Todo empezó hace 8 años, cuando el gobierno nos mandó a hacer un experimento al cual llamamos .exe0.1. El objetivo era que el experimento acabara con todo lo que el gobierno quería, para no ser secado. Criminales, narcotraficantes, etc. Nunca supimos qué fue, pero algo hizo mal. Y cuando nos dimos cuenta ya era tarde, el experimento era un líquido que se debía poner en un cuerpo con vida. Un joven que trabajaba se ofreció, pero cada día empeoraba. Su color de piel era pálida, sus venas se volvían negras, su pelo pasó de pelirrojo a ser negro.
y sus ojos. Sus ojos dejaron de ser marrones a ser rojos. Parecía los ojos de un gato. Pero un día, sin motivo alguno, mató a todos los que trabajaban ahí. Solamente yo y Nacho salimos vivos. Desapareció por meses hasta que cuando lo encontraron, su cuerpo que estaba en el laboratorio, hoy en día son unas catacumbas selladas, su cuerpo se había podrido por el experimento. La sangre de Punto X era muy tóxica. Si la tragabas a cabo de unos meses, tú podrías. Y te mataba obviamente. Su cuerpo ahí y el laboratorio se convirtió en el catacumbas que te dije. Después de unos años, el gobierno nos mandó a hacer el mismo experimento, pero que esta vez no sucediera lo mismo. Pero creo que, por más que tengamos cuidado, no podemos evitar el instinto asesino que ellos llevan adentro. Me mintieron, quería un arma, no un animal para reserva. Ya viene la policía a detener todo esto. ¿Piensas participar? Capaz que sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te habías ido a tu casa ya? Nada, solo se cayó mi celular a ese pozo. Yo qué sé. Descuida, yo bajaré a buscarlo. Thank you.
Despierta. ¡Despierta, carajo! En mis tiempos, si decirles a un niño no funcionaba, un balde de agua o hielo funcionaba. O tal vez un choque. ¿Quién eres y cómo entraste? Típico. ¿Quién eres? Típicas preguntas. ¿No te gustaría un lugar mucho más cómodo y menos oscuro? Eso sonó feo. Antes de ir al grano, ¿no quieres tomar algo? No, gracias. Y dime, ¿qué te gustaría más? ¿Pedir algo? Todos queremos algo, ¿no? Dinero, fortuna, nepe, pero... Bueno, creo que sí hay algo que quisiera pedir. Dame eso. Concurso de animación. Si no vienes a tiempo, pariste madres. Así que eres artista, ¿eh? ¿Me recuerdas a alguien? A Facundo Cáceres. Un buen muchacho. Él era mi tío. Murió hace mucho tiempo. Me va el UNEPE, así que bueno, yo te ayudo en eso, y tú me ayudas en algo que tú tienes y yo quiero. Mi cuerpo, y para tener ese cuerpo necesito el tuyo para encontrar mi cuerpo, ¿capisci? Así que, ¿qué me dices? ¿Trato? Niña, di que sí, vamos, no sea... ¡Sí! Bien hecho, mocoso infeliz. ¿Hola?
Alex. ¿Sí? Hola, soy Nacho. Te llamaba para unos temas del trabajo que quiero que me ayudes. Quiero que me digan la verdad. ¿Es verdad que vieron algo raro en su casa anoche? ¿Le dijeron a su madre? Yo no vi nada. Sí. ¿Puedes dibujar lo que viste? Sí, puedo dibujarlo. Es algo raro, una especie de hombre con traje y sangre en los dientes, o algo así. Es el experimento del que te hablo, Luca. El del dibujo es el experimento EXE 0.1. ¿911, en qué lo ayudamos? Sí, es aquí. Aquí está el cuerpo del joven que se usó como experimento. ¿Estás bien? ¿Qué viste?
Ok, este es el plan. En el cumpleaños de Merlina, vamos a esperar a que todos se vayan. Cuando no haya nadie, vamos a atrapar a Facundo y lo dormiremos para inyectarle la cura. Sacaremos el ADN del punto exe 0.1 y lo pondremos en un tanque. Prenderemos unos rayos que evaporarán el ADN y terminaremos con esto. Todo tiene que salir acuerdo al plan. ¿Ya se fueron todos? Sí, ya se fueron todos, no hay nadie más. Lo que no sé es dónde se encuentra Facundo. Yo sé dónde está. Facundo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te dormimos y te pusimos la cura mientras dormías. Ahora estás a salvo. Toda la sangre del excremento que estaba dentro tuyo está en ese tanque. Evaporaremos la sangre para que esta pesadilla termine. Rápido, Luca, enciende la máquina. ¡Sí, señor! Oigan, hay algo que debía decirles. Pues el gobierno, al parecer, también estaba buscando experimento. Y no sé cómo saben mi número de celular. Ni cómo se enteraron que estábamos aquí, pero llamaron para decirme que viene para acá. Enciende esa puta máquina. ¿Eso tenía que evaporar?
Sí, nos quedaremos aquí hasta que se evapore. No saldremos de aquí. Ese material no resiste. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Es que no había nada. Todos salgan de la edición ya. ¡Deténgalo! Con que tú eres uno de los que me dio la vida, ¿eh? Bueno, aunque tú me hayas dado la vida, yo tendría que quitarte la tuya. ¿A dónde fueron? ¿Y Freddy? ¿Eh? ¿Qué pasó? Chicos, ábranme, no es gracioso. Freddy, ¿dónde estás? Díganme mi debilidad, o si no lo mato. Está bien, te diré tu debilidad. Pero antes, pasarás por mi cadáver. Cambié la sangre de los .exes para que atacaras con el que tuviera tipo de sangre. Tu sangre. Soy libre. Fatality. No, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Una joyita. ¡Esto es genial! Ha 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 ha!
Oigan, ¿por qué no llegamos a la barco? Díganme mi debilidad. Púdrete. Suéltalo. Sabes bien que muy pronto te voy a encontrar, no importa dónde estés. ¿Sabes quién realmente mató a tu tío? Ese fui yo. Déjame explicarte, no es lo que creo. Eso no solucionarlo, pero es lo que sé, no se lo escucho. ¡Espera! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hay que limpiar este desastre.